Saludos, qué bueno verlos, Misión Bíblica Carismática. Qué bueno encontrarnos, más bien diría, encontrarnos de esta forma y que no nos vemos físicamente, pero ustedes me pueden ver y eso es lo importante, el estar juntos, unidos en un mismo propósito. Nuestro propósito es alabar a Dios, también adorarle y entrar a la palabra de Dios, la Biblia. Así es que todos necesitan su Biblia. ¿Para qué? Para seguirme, para seguir lo que estamos hablando. Y vamos esta vez a continuar los regalos de Dios, la segunda parte, porque son muchos regalos y tenemos que comprenderlos. Saludos muy especiales para los que están entrando de otras ciudades, de otras naciones, y también, por supuesto, saludos a los que están en otras ciudades del Perú. Bien, porque desde aquí, desde el Perú, estamos transmitiendo y estamos llevando la palabra de Dios. Empecemos juntos orando para alabar a Dios, para decir que reconocemos que es nuestro Dios, que es todopoderoso, que es admirable y magnífico, el único y verdadero Dios. Oremos juntos. Amado Señor, gracias. Tú eres nuestro Dios y eres bueno, mi Señor. En gran manera, eres invencible, incomparable. Nadie es como tú. Hemos visto tus milagros. Dios de milagros eres tú. Y también hemos visto cómo nos defiendes porque eres defensa nuestra. Hoy, Señor, queremos alabarte y agradecerte todo lo que tú has hecho en nuestras vidas y seguirás haciendo en cada uno de los que estamos reunidos. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Y alabemos juntos al Señor. Te alabamos, Señor. Magnífico Dios. Recibe toda gloria, toda alabanza. Todo lo que respira, alaba tu nombre, Señor. ¿Quién sino el Señor? Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación con tu palabra, Señor. Te exaltaremos, Dios poderoso. De ti canta la creación. Llenas todo tu, Señor. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Oh, ¿quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? Señor, limpiará al pecador con su sangre y amor. ¿Quién sino el Señor puede dar vida y sanar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación con tu paz. Saltaremos por
Sí, Señor Jesús, te adoramos en espíritu y en verdad. Magnífico, Señor. Todas las cosas vienen de ti. Precioso Jesús, aleluya. Adoramos.
Qué importante es la adoración, adorar a Dios, acercarnos a Él y que Él nos hable cosas que no sabemos, nos dirija para tomar decisiones, nos muestre qué es lo que debemos hacer, solución a problemas. Todo ello ocurre cuando estamos adorando al Señor. Además, si es que estábamos tristes, nos da calma y nos da paz. Nos calmamos. ¿Por qué? Porque nuestra fe se fortalece con la adoración. Le adoramos con canciones, con palabras, pero también le adoramos con lo que Él nos da, como Él nos ha enseñado. Y que lo hacemos por gratitud. Vamos a orar juntos, a adorar a nuestro Dios con los bienes que Él nos ha dado, lo que hemos separado para honrarle. Oremos juntos. Señor bendito, en el nombre de Jesús reconocemos que todo lo que tenemos y todo lo que somos es por ti. Que ni siquiera estaríamos aquí si no nos hubieras creado. Tú eres nuestro creador. Gracias, mi Señor. Y en el nombre de Jesús te traemos a ti las ofrendas, los diezmos, las ofrendas especiales por los milagros que vemos y las primicias. Lo hacemos con adoración a ti, reconociéndote como nuestro Dios. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios nos ha dado muchos regalos y que muchas personas no apreciamos o no las entendemos, porque para nosotros un regalo de Dios viene a ser todo lo material, lo que Dios nos da como dinero, casa, carro, casa con piscina. Sí, hay de todo, hay de todo. Oh, qué gracia, Señor, llegó el agua a mi casita y también la electricidad donde vivo, en los cerros. Entonces, hay gratitud solamente cuando Dios hace lo que nosotros queremos. Pero ¿saben una cosa? Dios nos ama. Y te ama a ti y a todos, a todos. Es que yo he hecho tanto malo. Dios nos perdona y Él nos sigue amando, aunque somos pecadores. Antes de conocer a Cristo, ya nos amaba. Y éramos pecadores, hacíamos de todo, pero nos hemos arrepentido. Así es que, pero esos regalos están allí para toda la humanidad. Dios no hace acepción de personas, como vamos a ver. Pero antes de entrar a esta prédica, que es la segunda parte, quiero repasar un poquito la primera parte, ¿sí? Para que sepan de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la carta a los Efesios, la epístola a los Efesios y todo lo que nos dice del capítulo 1, empezamos, pero voy a decirles los regalos que nos ha dado. El primer regalo está en el versículo 3 y nos dice que ya nos bendijo con toda bendición, ¿qué? Espiritual en lugares celestiales en Cristo. Entonces, ya todos hemos sido bendecidos, pero en Cristo. Quiere decir que Dios ha preparado bendiciones para toda la humanidad, pero en Cristo las recibimos. Depende si rechazamos a Jesucristo o si lo reconocemos como nuestro Dios y Salvador. Nosotros decidimos. Vamos al siguiente regalo. Tomen nota porque esto es muy importante. Nos enfocamos en los materiales, pero enfoquémonos en los más grandes, los espirituales, porque serán para la eternidad. Dice en el versículo
4. Y este es el segundo regalo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, miren, desde antes de la fundación del mundo, cuando Él ya tenía el plan de crear al ser humano para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Entonces, Él nos escogió, segundo regalo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí vemos el plan de salvación. Dios quiere salvar a toda la humanidad por medio del Evangelio de Jesucristo. Pero si lo rechazamos, esto no ocurrirá. Luego también tenemos el tercer regalo. Dice que es para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual somos aceptos en el amado. Has pecado, has hecho el mal, pero igual con Cristo somos aceptos en el amado. El amado es Jesucristo. El día que uno se arrepiente y reconoce a Jesucristo y empieza a seguirlo, somos aceptos en el amado, acercados a Dios, porque la sangre de Jesús quita el pecado del mundo. El que nuestros pecados sean borrados es por la sangre de Jesucristo, y somos aceptos, entonces nos podemos acercar a Dios. Mientras no se haga esto, estamos lejos de Dios, no porque Él se aleja, sino porque Él es santo. El versículo 6 nos dice, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué es gracia? Dios da regalos gratuitamente e inmerecidamente, porque no merecemos nada. Con la cual nos hizo aceptos en el amado, tercer regalo. Dios, cuando derrama su gracia sobre aquel que lo recibe como su Señor y Salvador, recibe gracia y es acepto en el amado. Pero cuidado, cuidado, ¿no? Lo vimos la semana pasada. El tercer regalo es ser aceptos en el amado. Entonces, versículo 7. Vamos a ver el cuarto regalo, en quien tenemos, ¿qué? Redención, rescate de la esclavitud del pecado, porque hemos pecado mucho, pero Él nos rescata y empieza a santificarnos conforme leemos la Biblia, conforme oramos. Y el quinto, que hizo sobreabundar, esto no es una gotita, esto es enorme, el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. La redención es un regalo inmenso, inmenso, porque de allí en adelante podemos ser libres de estar pecando, aunque toma un tiempo el irse santificando. Por eso es tan importante estudiar la Biblia y poderla profundizar como estamos haciendo ahora. Solo por gracia recibimos todos esos regalos, porque son inmensos, inmerecidos y eternos. O sea, todas las bendiciones que Dios nos da acá en la tierra, y estoy mirando hacia afuera porque veo la ciudad, y es para todos. Pero el que rechaza a Jesucristo nunca lo recibirá, porque Dios es bueno, lo preparó aún antes de crearnos, ya tenía el plan. Y ahora sí, entramos a esto ha sido un repaso. Recordemos que los dones o regalos, también se le llama dones en la Biblia, de Dios los recibimos inmerecidamente. Lo repito, ninguno de nosotros es digno de recibir un regalo de Dios. Ninguno. Yo no soy digna, pero Dios nos los da. Miren si Dios no nos ama acaso.
Miren ustedes, si Dios no te ama a ti y te ama a tu familia y a los que te rodean, Dios los ama. Vamos al versículo 10. Esto es muy importante. Vamos a profundizar acá. Viene hablando de la voluntad de Dios y todo ello, y dice, de reunir todas las cosas en Cristo. Dios quiere que todo lo creado esté en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora ya se puso difícil con estas palabras, ¿no? Pero vamos a profundizar entendiendo. A ver, juntos. Dispensación es la palabra griega que alude, se refiere a una administración. ¿Saben que Dios administra toda la creación? Él la administra. Nos ha dado a nosotros una administración o mayordomía pequeña, pero Él administra absolutamente todo, todo. Y quiere que todo esté reunido en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que todos seamos salvos y vayamos a vivir la eternidad con Dios y vivamos aquí de la mano de Jesús. Dispensación, entonces, es administración o economía, como se habla en teología. Dios administra no solo lo que vemos, Él administra los tiempos. En la Biblia tenemos siglos y siglos y siglos de la participación de Dios en nuestras vidas. Y todo eso lo administró Él. Él administró cuando iba a mandar a Jesucristo a la tierra, porque no lo hizo antes, porque tú y yo no hubiéramos existido. Ya nos tenía dentro de sus planes. Entonces, dispensación en la historia de la humanidad. Él es el director de los tiempos, es el director de la historia. Lo que sucede, sucede en esa dispensación de tiempo. Dispensación es entonces relacionado con administración, no lo olvidemos. Y Dios es inmanente, Él está en la creación. Él no nos creó y se fue y ya se olvidó de nosotros y algún día se acordará. No, Él está en la tierra. Mandó a hacer un tabernáculo y después un templo para vivir en medio de Israel, y después mandó a Jesucristo, que se hizo hombre, la segunda persona de la Trinidad, para estar con nosotros. Dios está viendo todo y lo sabe todo. En este planeta en que vivimos, Dios no se ha ido ni se ha olvidado. Bien, los seres humanos. Qué importante lo que hizo Dios. Dios en ningún momento, desde Adán y Eva, que los creó con libre albedrío, nunca la ha retirado del ser humano. Nosotros tomamos decisiones. Es libre albedrío. Aunque quieras tomar una mala decisión que te va a hacer daño o va a pasar algo feo, entonces, Dios no te quita esa decisión, esa capacidad de tomar decisiones. Sabe que te va a ir mal. ¿Pero por qué lo permite? Porque tenemos libre albedrío. Si no, sería un dictador. Por eso. ¿Por qué me pasan cosas malas? Porque vivimos en un mundo caído, donde hay mucho pecado. A la vez, Dios es soberano. Soberano, reina y gobierna de acuerdo a su administración. No está bajo órdenes de nadie, de nadie. Pero acá es muy valioso, y no te olvides que tienes libre albedrío, que te puedes equivocar. Por eso necesitamos orar,
buscar a Dios, que Él nos hable, que nos enseñe, estudiar la Biblia. Por eso nos equivocamos en decisiones. Versículo 11. Acá hay otra promesa. Vamos a ver. En versículo 11, todos en el mismo capítulo, por favor. En Él, asimismo, tuvimos herencia. Y lo habla en pasado. Yo no he recibido esa herencia, ¿o sí? ¿La has recibido tú? Todo es espiritual, todo es hermosos estos regalos. Herederos de Dios. Él es nuestro Padre y por cuanto es Padre, nos preparó herencia. A ver, en Él, vamos a leerlo otra vez, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él no hace excepción de personas, lo repito. Esto que hemos hablado, estos regalos, vienen de parte de Dios y es para toda la humanidad. Pero depende de la decisión que tomemos en cuanto a Jesús. Si se rechaza, no se reciben esas bendiciones, esos regalos. Y tampoco lo que dice acá, la herencia. Versículo 12. Vamos a ver. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Los cristianos entonces está refiriéndose que recibirán herencia. Maravilloso es nuestro Dios. Nos ama a todos, aun cuando estén pecando, nos ama porque Dios es amor. Es algo que solamente Dios hace y nosotros tratamos de hacer también, de amar a todos, aun nuestros enemigos, la herencia de Dios. Versículo 13, en Él también, vosotros, y es que está refiriendo a los cristianos en este momento, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, miren, otro regalo, sellados, dice, con el Espíritu Santo de la promesa. Este es un regalo inmenso, inmenso. Sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que también los gentiles fuimos sellados con el Espíritu Santo, es decir, los no judíos. Hay quienes creen que Dios ya desechó a los judíos. No los ha desechado. Ellos pueden volverse a Cristo y reconocerlo como el Mesías y reciben todos estos regalos. Pero los que rechazan, gentiles, judíos o gentiles, nosotros, el que rechaza no va a recibir, porque todo es en Cristo y quiere reunirlo todo en Cristo. Entonces, esto es muy importante. El sello con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue prometido desde el Antiguo Testamento, Joel 2:28. No lo vamos a leer, búsquenlo, tomen nota. Y lo derramó sobre toda carne a 120 personas, pero la promesa es para toda carne, para todo ser humano. Hechos 2:4. Se cumplió la promesa que viene desde el Antiguo Testamento. Por eso las profecías del Antiguo Testamento son tan importantes, porque los tiempos son de Dios y llegan cuando Dios lo dispone. El sello valida, un sello en un documento valida el documento, confirma. Y con este sello que tenemos los cristianos, con el Espíritu Santo, Él es nuestro sello, confirma que somos hijos de Dios,
Y por tanto, por cuanto somos hijos de Dios, entonces recibiremos herencia. La redención es una promesa importantísima, porque si no, no se puede recibir estos regalos. Bueno, versículo 14, pues sigue hablando del sello del Espíritu Santo, que es el arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. No es para que nosotros nos ufanemos de que yo soy sellado del Espíritu Santo. No, jamás, jamás, porque la hemos recibido de Dios inmerecidamente. Entonces, ¿qué es el arras? Es el anticipo. Cuando uno va a la notaría y va a comprar un bien mueble, el contrato con el vendedor puede ser: no tengo todo el dinero, pero voy a dar las arras. Voy a dar las arras. Una cantidad que generalmente es fuerte de dinero, pero que está asegurando que sí va a comprar y va a pagar al contado toda la casa, el bien inmueble, en un determinado tiempo. Y si no lo cumple, entonces se pierde el arras. ¿Por qué? Porque así son los contratos que se suelen, en nuestra nación sobre todo, son obligatorios, ¿no? Entonces, anticipo. Dios nos ha dado ese sello como un anticipo. El sello no es toda la herencia, es las arras. Si eso es las arras, imagínense usted cómo será tremenda herencia. Si con todo lo que estamos viendo de las bendiciones, es muchísimo, pero es importante. No lo vemos, pero por la fe lo creemos. Por eso es tan importante no perder la fe. De ninguna manera. Es que se murió fulano, se murió. Los tiempos son de Dios, Él los administra. Por favor, entendamos esto y no nos resintamos porque alguien se murió o porque tengo esta enfermedad, lo que sea. No nos resintamos jamás con Dios. Jamás. Él nos ama y Él hará y siempre hace en nuestras vidas grandes milagros. Entonces, estamos viendo que en Jesucristo todos los regalos totalmente se completan, los regalos que los hemos recibido aquí en esta vida. Aquí, en esta vida, hemos recibido, pero no se reciben aquí todo lo que Dios tiene. Tenemos algunos regalos, como la redención, pero falta más de la redención también. Nosotros esperamos toda la herencia completa, y así completa la recibiremos cuando estemos con el Señor, y será para la eternidad. Todo esto que estamos hablando es muy importante, pero Dios nos llama santos, lo hemos leído cuando hemos repasado la predica anterior. Santos, y se nos llama santos. Si no guardamos la santidad, entonces nos alejamos de Dios. Y si nos alejamos de Dios, como leímos la semana pasada en Hebreos 12, ya no se alcanza la gracia de Dios. Y hemos dicho que todos los regalos se reciben por gracia de Dios. Entonces empieza a debilitarse la fe. Ya no creo como creía antes. Ya no tengo ganas de leer la Biblia. Ya no tengo ganas de ir al servicio. Qué flojera salir de casa, etc. Y se va alejando de Dios. Y la fe se debilita tanto
que se termina naufragando en la fe, como dice el apóstol Pablo en una de sus epístolas a Timoteo, le dice. En Efesios 15 hay una oración del apóstol Pablo, y que yo quiero orarla ahora para todos los presentes. Quiero orar, como habló Pablo por los Efesios, orar por cada uno de ustedes y hasta por mí misma también. Vamos a leerlo en Efesios 1, 15. Por esta causa, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros. Yo, Alicia Estremadoiro, no ceso de dar gracias a Dios por cada uno de ustedes, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. No ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé a cada uno de ustedes espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que a Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, la herencia de cada uno de ustedes. Y cuál supereminentemente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Jesucristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Sobre todo nombre se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, es decir, en la eternidad. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, los pies de Jesucristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Esta es mi oración por cada uno de ustedes. Y que Dios obre de forma maravillosa en cada uno. Y si estás escuchando por primera vez esto y has escuchado el mensaje, la prédica, tengo que decirte que Dios creó el universo hermoso. Este planeta hermoso, nosotros no lo conocimos, no conocemos este planeta como lo creó Dios. ¿Por qué? Porque Adán y Eva pecaron contra Él, se rebelaron y no le obedecieron. Santos son los que obedecen y mantienen esa santidad para recibir todo lo que viene al final. Entonces, ¿qué sucedió? Que todos los hombres, ellos cayeron de la gracia de Dios, de todo lo que les había dado, perdieron su amistad con Dios, y todos los seres humanos nacimos sin conocer a Dios. Todos, ni uno ha nacido conociendo a Dios como ellos fueron creados. ¿Por qué? Porque el pecado destruye, el pecado destruye lo que Dios nos ha dado y nos separa de Dios por cuanto Él es santo. Por eso es que el día de hoy
te cuento esto, que hubo, ya lo dije antes, que el Cordero de Dios, Jesucristo, vino a este mundo siendo Dios, se despojó de su gloria, dejó su trono por amor para venir y nacer como un ser humano, como tú y yo. Y al nacer como ser humano, Él nunca pecó, nunca pecó. Y como no tenía pecado, no debía de morir, porque la paga del pecado es muerte. Esa es la paga del pecado. Por eso morimos. No fuimos creados para morir, fuimos creados para la eternidad. Pero con el plan de salvación, Jesús viene y muere en la cruz del Calvario. Él recibe el castigo por el pecado de todos los seres humanos, y los tuyos también y los míos. Y Él murió allí por amor y resucitó al tercer día. Y unas semanas después vino el sello del Espíritu Santo, como he dicho en Hechos 2, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, versículo 4, esto lo tienes que leer. Dios cumplió su promesa de enviar el Espíritu Santo. Y ahora tú tienes la oportunidad de tomar la mejor decisión de tu vida. Vas a decir y creer, tienes fe para creer que Jesús murió por ti, que nació de una virgen y no heredó el pecado que se le llama original. Si lo crees, entonces tienes fe. Y con esa fe tú puedes tomar hoy día la decisión más grande de tu vida: recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si tú lo quieres, esto, tomar esta decisión, ora conmigo en voz alta si te es posible. Dios mío, oro en el nombre de Jesús y me acerco a ti para pedirte perdón. He pecado tanto, mi Señor, que me cuesta creer que me amas, pero por la fe yo creo que tú dices la verdad. Me humillo, Señor, y te pido perdóname. Estoy arrepentido, arrepentida de haber pecado contra ti, aún conociendo muchas veces tus mandamientos. Perdóname, mi Señor, y te pido que me limpies. La sangre de Jesús me limpie de todo pecado, de toda maldad, mi Señor. Y hoy abro las puertas de mi corazón y de todo mi ser. Te recibo como mi Señor y Salvador hoy, y te entrego mi vida así como está, caótica, triste. Yo te la entrego y me someto a ti porque eres mi Señor. Y te pido, mi Señor, toma mi mano y guíame. Guíame para yo tomar buenas decisiones y amarte todos los días de mi vida. Gracias, Señor. Oro en tu nombre, Jesucristo. Amén. Amén. El Señor es bueno. Es bueno. El Espíritu Santo te dé revelación de que has nacido a una nueva vida y has sido sellado con el Espíritu Santo como hijo de Dios. Pero ahora tienes que permanecer en esta decisión. Y para eso tenemos en pantalla, allí lo tienes, los cursos bíblicos. Necesitas leer la Biblia, necesitas conocer a Dios y saber conocer también otros mandamientos que tal vez no conoces porque son más de 10. Lo tenemos en la Biblia. Empieza leyendo por el Evangelio de Juan. Y ahí tenemos verdades básicas para que estudies. Por Zoom, un curso de solamente 4 semanas y los demás cursos también, y no pares de estudiar.
Y bien, también ahí tenemos toda la información, cómo comunicarte con nosotros, teléfono, hasta WhatsApp podemos recibir de cualquier parte del mundo. Y además también tenemos las actividades que vamos a tener en esta semana. Ahí están para que participes con nosotros. Bueno, siempre llega el momento de despedirnos y me parece muy cortito el tiempo que hemos estado. Vamos a orar. Espíritu Santo, te doy gracias que lo que hemos escuchado hoy, Señor, se quede grabado en cada uno, no solamente por la memoria, sino por el Espíritu Santo. Que no haya ninguna duda de que somos hijos de Dios y que tú estás pendiente de nosotros. Y que cuando pequemos, mi Señor, inmediatamente nos arrepintamos y no perdamos el temor de Dios, el respeto a ti, la reverencia, porque no pecamos para agradarte a ti y no perder ninguno de tus regalos. Bellísimos, eternos, líbranos, mi Señor. Y oro, mi Señor, por esta grey, que los enfermos sanen, mi Señor. Que los que están presos no caigan en depresiones, sino más bien se vuelvan a Dios, se vuelvan a ti y reciban redención. Oro también por los que están de luto, están con un luto de meses y Señor, enséñales, dale revelación de lo que tú tienes para ellos. Y hablo paz para todo hogar, para toda familia. Paz, no hayan pleitos. Señor, paz en cada familia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Estoy feliz con los regalos. Y siempre oro por mí que no caiga en tentación. No caigas en tentación para que tu fe no se debilite y no te alejes de Dios. Y si te alejaste, arrepiéntate y regresa cual hijo pródigo. Un abrazo bien fuerte para despedirme de cada uno de ustedes. Y también me despido con un beso. Dios los bendiga grandemente.